guitarristas, bienvenidos una vez más a Fermi Guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Bien, hoy os traigo el tutorial de una versión acústica de la canción Basket Case de Green Day. Lo único que necesitáis es una cejilla en el primer traste para acoplaros a la tonalidad de la canción, pero si no tenéis cejilla no pasa nada, podéis quitársela y sonaréis medio tono abajo, es decir, un medio tono más grave que en la canción original. Así que nada, vamos a ello. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dale a me gusta, añade este vídeo a favoritos y comenta en el vídeo. ¡Vamos! Vale, guitarristas, vamos con Basket Case en guitarra acústica. Lo primero, como siempre, os enseño los acordes que intervienen en el tema y después las partes y sus ritmos. En primer lugar tenemos un re. Antes de empezar a explicaros, deciros que vamos a mantener las posiciones que ocuparían en la tonalidad original. Por ejemplo, un re, ahora en este caso sería un re sostenido debido a la cejilla en el primer traste, ¿de acuerdo? Pero los vamos a ir nombrando conforme a la afinación estándar, ¿de acuerdo? Aunque el nombre, obviamente, debido al cambio de tonalidad, varía. Para el re colocamos el dedo corazón en la primera cuerda, tercer traste. El dedo anular en la segunda cuerda, cuarto traste. Y el dedo índice en la tercera cuerda, tercer traste. Y se toca a partir de la cuarta cuerda. Ahora vamos con el la. Para el la colocamos el dedo anular en la segunda cuerda, tercer traste. El dedo corazón en la tercera cuerda, tercer traste. Y el dedo índice en la cuarta cuerda, tercer traste. Se toca a partir de la quinta cuerda. Después tendríamos un si menor. Para este colocamos el dedo índice de la quinta a la primera cuerda en el tercer traste. El dedo anular en la cuarta cuerda, quinto traste. El dedo meñique en la tercera cuerda, quinto traste. Y el dedo corazón en la segunda cuerda, cuarto traste. Y se toca a partir de la quinta cuerda. Ahora tendríamos un fa sostenido. Para este colocamos el dedo índice a través de todo el tercer traste. Y colocamos el dedo anular en la quinta cuerda, quinto traste. El dedo meñique en la cuarta cuerda, quinto traste. Y se toca a partir de la sexta cuerda. De la sexta a la primera cuerda. Después tendríamos un sol. Para este colocamos el dedo corazón en la sexta cuerda, cuarto traste. El dedo índice en la quinta cuerda, tercer traste. El dedo anular en la segunda cuerda, cuarto traste. Y el dedo meñique en la primera cuerda, cuarto traste. Se tocan las seis cuerdas. Y nada, ya tendríamos todos los acordes que intervienen en este tema. Vamos ahora con las partes y sus ritmos. Para guitarristas vamos con el verso. Sería el siguiente. Now you have the time to listen to me whine about nothing and everything all I had once. Na 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 na. Es una rueda de acordes entre el re, el la, el si menor, el fa sostenido, el sol, el re y finalmente el la, ¿de acuerdo? Re, la, si menor, fa sostenido, sol, re y la. Y el ritmo es muy sencillo, mediante la técnica del palm mute, que consiste en apoyar esta parte de la mano sobre el puente de la guitarra. De esta forma, consiguiendo así una sensación de velocidad, entonces mediante la técnica del palm mute tocamos 8 veces hacia abajo cada acorde. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí repetimos otras 8 veces, ¿de acuerdo? En la final son 16 golpes hacia abajo. Vale, guitarristas, vamos ahora con el estribillo. Vamos a dividirlo en dos partes, en el primer estribillo y en el segundo estribillo. El primer estribillo sería lo siguiente. Sometimes I give myself the creeps. Na, 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 na. ¿De acuerdo? Y el segundo estribillo sería lo siguiente. Na, 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 na. Na, 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 na.
¿De acuerdo? Vamos con el primer estribillo. Es muy sencillo, es una rueda de acordes entre el sol, el la y el re. ¿De acuerdo? Tocamos 8 veces hacia abajo con el palm mute cada acorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? El re lo aguantamos 2 tiempos. ¿De acuerdo? Sometimes I give myself the creeps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la segunda parte del estribillo tocaríamos lo siguiente. Colocamos un sol y tocamos 8 veces hacia abajo. It all keeps setting up. Cambiamos al la y otras 8 veces hacia abajo. It all keeps setting up. Y ahora I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Sería una rueda entre el re, la, si menor, sol y la. Y el ritmo es muy fácil. Arriba, abajo, arriba, perdón, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stone? Y ahora vendría la parte del puente que haría lo siguiente. ¿De acuerdo? Sería una rueda entre el re, el la, el si menor y otra vez el la. Y el ritmo es muy sencillo. Tocaríamos el re una vez hacia abajo. Y ahora tocaríamos de esta forma, con la palma de la mano, las 6 cuerdas, pero que no suene ninguna. La taparíamos haciendo un sonido tipo plas, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo plas. Entonces sería abajo, plas. Ahora cambiaríamos a la. Arriba, abajo, plas. Si menor, arriba, abajo, a plas. Y la. Plas. ¿De acuerdo? Ya tendríamos la parte del verso, la parte del estribillo y la parte del puente. Ahora vendría otra vez la parte del verso, pero esta vez el ritmo varía. Sería abajo, arriba, abajo, arriba. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿De acuerdo? Y así, toda la parte del verso. Y después en el estribillo, más de lo mismo. Sometimes I give myself the creeps. Na, 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 na. Todo el rato, abajo, arriba, abajo, arriba. Na, 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 na. ¿De acuerdo? El resto de partes del tema ya serían abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y después haría un interludio que sería el siguiente. Grasping to control, so I better hold on. ¿De acuerdo? El grasping to control. Colocaríamos el sol y tocaríamos. Grasping to control. Y cuando lleguemos al troll de control, cambiaríamos a la. Aguantamos, grasping, sol, 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 control, la, oh, y ya volvería al ritmo el verso. Vale, guitarristas, y ya solo nos quedaría la parte del outro, que sería una rueda de acordes con el re, el si menor, el sol, el re y el la, ¿de acuerdo? Y el ritmo sería otra vez abajo, arriba, abajo, arriba. Tocaríamos esta rueda 4 veces. Re, si menor, sol, re, la. Re, si menor, sol, re, la. Llevamos 3. Re, si menor, sol, re, la. Y una vez tocamos 4 veces esa rueda de acordes, acabamos la canción sol, re y la.
Y nada, espero que te haya gustado esta versión acústica. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Subo vídeos todos los martes y viernes. Dale a me gusta, añade este vídeo a favoritos y comenta en el vídeo de qué canciones quieres que haga los próximos tutoriales. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!